Hola, hola, salam. Hola, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hola familia de Estilos Jordania, ¿cómo están el día de hoy? Ya sé que estábamos perdidos. Figuas sí, tenemos tiempo sin transmitir videos en vivo, es verdad. Hola, hola. Saludos. Vamos a empezar a saludar a la gente que tengo tiempo que no saludo y tengo ganas de hablar, como yo casi no hablo, ¿verdad? Saludos, muchachas. Dice, hola, dice Olga Mine Ramírez, Jané Vázquez, Thaís, saludo, dice hola, hola, Betty Corleto, Raquel Olagues. Marian, qué gusto que me saludes, Diana, saludos. Dice Olga Mariana, Madela, Alicia, espera que se están conectando ya rapidito. Hola, saludos desde Puerto Ordaz, Venezuela. Vamos a esperar que se conecten más porque el día de hoy les tengo algo que han esperado por mucho tiempo muchas personas. Así que les agradezco si pueden ayudarnos a difundir el video. El árabe también, el árabe también se mama, mi video. El árabe también tiene tiempo sin hacer video. Saludos, muchachas. Que no lo quieren. Ustedes no quieren al árabe, muchachas. Miren que el árabe como es de dramático. Que ustedes no quieren al árabe. Saludos, hermosa, hola, señora hermosa, dice Yasmín, gracias, amiga. Dice Patri, hola, familia, bendiciones desde Costa Rica, Estados Unidos. Me encanta todo lo que publicas, dice Mildred, saludos, gracias, amiga. Dice Carmen Maldonado, saludos, Rosa Ramírez, muchas bendiciones desde Miami, Florida, Ileana. Y hola, buenas tardes desde Mayarit, México, Margarita. Puerto Rico, siempre presente, Jané, Mari Frausto, María Zoraida, bueno, ya estamos 700 personas, vamos a compartir, vamos a llegar a más de 1000 personas, yo sé que lo podemos hacer en un momento. Vamos a estar haciendo la receta del Baharat, ¿ok? Que son las 7 especies árabes. Para que no me digan, Badem, Colmatasquilo, Anamaendi Baharat, ¿qué son esta rica? Después no me digan, no tengo bajará, no puedo hacer esa receta, porque usted va a tener esa receta y va a poder hacer todas las comidas que nosotros realizamos aquí. Saludos, Ángela, dice, hola cariño, bendiciones, súper simpático, dice Mabel, gracias amiga. Ok. A ver, vamos a mostrarle aquí lo que trajo el árabe. Y al árabe. Yo no sé ustedes, pero a mí me fascina y me encanta y me fascina y me fascina y me fascina ir a la tienda de especias. La tienda de especias porque me encantan sus olores. Me fascinan sus olores. ¿Okay? فلفل A fulful, habbu. فلفل حبة أسود Ajá, esto es pimienta negra entera. Miren lo que trajo aquí el árabe para que vayan teniendo que esto hay en todas partes. Pimienta hay, muchachas. Dice, saludo, me gusta la receta de los garbanzos, dice Quiñones. Ok, lo primero, pimienta negra entera. ¿Ok? Pimienta negra entera. Si usted la tiene molida, también le va a servir, pero cuando nosotros usamos la pimienta fresca o las especias frescas, obviamente nos va a dar un mejor sabor a nuestra preparación. Saludos, me encantan los dos, son muy lindos, dice María Costa. Me gustan, chicas, no hemos tenido anécdotas, pero mañana tenemos anécdotas, seguro que sí. Granful, Trompol, ¿qué? Clavo de olor, clavo de olor entero, clavo de olor, vamos, pimienta, clavo de olor. Están nuevecitos, amigas, ¿no? Estamos aquí con los olores, yo amo los olores de las especias, ok. Ya, Camú. Comino. Comino. Comino entero. ¿Ok? Les repito, si tienen los ingredientes molidos, les sirven. Cúzbara. Cilantro. Cilantro. Miren por aquí bien los ingredientes. Ahorita cuando destapemos, le vamos a mostrar otra vez para que sepan. Por si acaso algún país tiene un nombre, otro tiene otro, ¿qué? Cilantro. Los quiero muchísimo, dice Raquel, gracias. Dicen por allí, me encantan las especies. El chef Hatten. Enter chef. Doctor.
Doctor Chef. Ok. Aquí está este. ¿Qué más tenemos por aquí? Nuez moscada. Ada, just a dip. Ah, aquí se llama just a dip. Nuez moscada. Nuez moscada. Súper fácil. Cardamomo. ¿El árabe? Hola, no sé. Gel. Ah, ada gel. Gel. Ajá. Gel. Gel se llama en el árabe. Gel hab. Usted se va para que su amigo árabe, en la tienda árabe que tenga cerca, y le dice, quiero gel. Cardamomo. ¿Ok? Que viene, también lo tenemos así, entero. Ya les voy a mostrar, y le voy a quitar el paquete. Les voy a quitar el paquete para que ustedes puedan ver lo que es el cardamomo, que siempre están, Marian, ¿qué es el cardamomo, cardamomo, cardamomo? También voy a usar cúrcuma, que ya la tengo molida, y canela. ¿Ok? Saludos, me encanta tu programa. Diana dice que la nuez moscada entera es riquísima. Sí, es riquísima y obviamente conserva el sabor. Así que por ese motivo me gusta más prepararlo así. Así lo preparamos aquí o lo preparamos nosotros en la familia. ¿Ok? De esta manera. Si contamos, hay más de 7 especies. Yani, mafi saba bajara. Fina bajo tosita, fina saba, fina tamania, fina tisa. Ufinas en de ana ira, fi el Irán. O fi balat tani más en Saudía. Bajo to nash bajara. Mire, todo cualquier país puede variar la receta, pero siempre se conservan estas. Hada mojuden. Hador. Aquí. Ah, estos siempre están. Pero en muchos países le pueden colocar otras cosas que son añadiduras de los países, ¿okay? Pero estas son las básicas. Pueden haber 6 especias en lo que se llama el 7 especias árabes o bajará. Pueden haber 7 especias, pueden haber 6, pueden haber 9, pueden haber 10 y pueden haber hasta 12 especias presentes en el bajará mushekel o saba bajará 7 especias árabes. Saludos desde Calella. Dios los bendiga. Hola familia, gracias a las personas que están difundiendo este video. Ya estamos bastante conectados, así que vamos a empezar la receta. Ya la árabe. Ya sabe, si no tiene el aparato, donde tenemos para moler las especias y el café. ¿Qué es mojada y jate? Matajan del cagua o matajan al bajará. El molinex. Molinex también. Ah, di molinex. Ok. Aquí hay un poquito de cardamomo molido, jalí el cardamomo adi. No lo voy a desperdiciar, sino que estábamos moliendo las especies. Saludos, Marian. Al final de los videos, sí les voy a colocar las recetas, se las dejo ahorita en los comentarios igual, pero quiero que vean la preparación. Saludos, amiga. Chulo los dos, dice. ¿Qué hora es allá? Bueno, ya es de noche, son casi la 1 de la mañana. Okay, aquí tengo algunas molidas y voy a conservar aquí. Ah, y muy importante, tengan allí un frasquito para conservar su condimento. Ok, vamos a colocar. 2 cucharadas de cada uno. Dos cucharadas de cada uno. Creo que se está bajando el internet. Ok. 2 cucharadas de cada uno. Y vamos a moler toda especie una por una para asegurarnos de que queden bien en el momento de colocarla, porque es muy desagradable que nos vamos a encontrar, por ejemplo, pedacitos de clavo de olor, pedacitos de cualquier cosa. Saludos. Ah, ya sí está. Yo creo que el internet está bajando. ¿Ah? Yo creo que el internet está bajando. Hermosa, ¿vosotros no tostáis las especies? Me dicen por allí. No, no. Esto no se tuesta. ¿Ok? Va la especie pura. ¿Qué van a preparar, Marian? 7 especies árabes. Eso es lo que vamos a preparar. Saludos desde Puerto Rico. Saludos desde El Salvador. Ok, jalas, monta. Ok, coloqué aquí lo que es el cardamomo. Déjeme enseñarle, papi. Está en la escuela. Miren un momentito, por favor. Para que puedan ver bien lo que es el cardamomo. Ok, miren. Este es, siempre le preguntan, Marian, ¿qué es el cardamomo? Este es. Ok, vamos a preparar 3 cucharadas, pero usted puede colocar 1 cucharada de cada uno si desea hacer poco. Nosotros, él quiere hacer más.
tres cucharadas de cada uno, una cucharada de cada uno, va a depender de la cantidad que usted desee. Voy a colocar aquí. El cardamomo hay que molerlo. Este no importa si lo mueles con todo y su conchita, ¿no? Ahí para el café se utiliza diferente. Y aquí se utiliza diferente. Vamos a poner aquí. Ahí le dejo un momentico a Lara que le va a moler eso allí. Mientras yo les voy leyendo. ¿A cuál comida se le agrega el cardamomo? El cardamomo se le agrega aquí a infinidad de comidas. Dios mío, esta luz me tiene loca. Vamos a ponernos aquí, papita. Bueno, Jona. Ah, por la luz. Esta luz es bien molestosa, papá. Ok. Ah, tienes que... Ajá. ¿Se crema su? ¿Aquí? Ajá, ¿se crema su? ¿Qué pasó? ¿Lo habías puesto al revés? Lo había enchufado mal, muchacha. Ok. Y vamos moliendo. Aquí estoy, teniendo que madrugar. Saludos. Preguntan que si se muere, perdón, si se muele el cardamomo con la cáscara. Sí. No es necesario que lo saque. Vamos colocando aquí en un bol. ¿Echufo? ¿Un tazo o lo echufo? Beto sueca. Ajá. Que quede bien molidito, muchacha. Y si no, si usted va a una tienda y dice que se lo muelan allá, también. No hay problema. Qué rico debe oler. Ay, Tamara, esto huele riquísimo. A mí me encanta. Yo soy una mujer de especies. Especias, perdón. No había podido hacer videos en vivo porque ustedes saben que yo a veces ando un poquito camanchue. Yo había estado un poquito indispuesta de mi estómago. Que ya quedó bien en polvo, miren por aquí. Ya está bien en polvo, venga. Que ya quedó en polvo. Si consigue, si no tiene el aparato y lo manda a moler en una tienda, lo importante es que siga los pasos de la receta. ¿Qué es el cardamomo? Es esta semilla originaria, según lo que he leído, originaria de la India, pero se encuentra incluso molido en sus países. Aquí está el cardamomo, que lo colocamos a moler. ¿Ah? El grapefruit. Ok, miren, las personas otra vez, denle su screenshot para que sepan lo que tenemos por aquí. ¿Qué es esto? El cardamomo. Estamos haciendo 7 especias árabes o bajará. Mire, hay una persona que me dijo, Marian, estoy buscando algo que vender, un negocio. Bueno, aquí tiene. Voy a colocar 3 cucharadas de clavo de olor. Michelle Camel. Ah. 3 cucharadas de clavo de olor. Ya saben, si ustedes quieren hacer poquito, una cucharada de cada uno de los ingredientes. Ajá. Y vamos a moler clavo también. Clavo de olor. ¿Lleva semillas de cilantro? Sí, aquí están las semillas de cilantro. Semillas de cilantro lleva. ¿Ok? Ajá.
Qué rico huele el clavo. Huele a rija, Saki. ¿Eh? Ya va a quedar casi molido, amiga. Dice, hola Marian, Charo. Hola chicas. Cuando vamos a agregar la pimienta, ok, vamos a agregar por 3 cucharadas de los demás ingredientes una sola de pimienta, porque si no nos va a quedar muy picante. Lo mueve bien porque, mira, ajá, ya falta poquito ya. Nada más un poquitito y ya. Shuey Palas. Te veo desde Buenos Aires. Saludos, Miriam. Saludos, Zenaida. Qué rico huele esto. Vamos a colocar el clavo de olor. ¿Jalas? Otro. Clavo de olor, 3 cucharadas. Yo iba a hacer una cucharada, pero el árabe dijo que le colocáramos más. Uh-huh. Esto es pimienta. Ok, la pimienta, ahí vamos a tener cuidado. Mal acá. Vamos a colocar por cada 3 cucharadas... una de pimienta, ¿ok? Porque si no... Ah, ok, hay que colocarle más, es verdad. Ok, voy a moler la pimienta, mal camón, con el comino. 3 cucharaditas de comino. Usted también la puede ajustar, usted puede ajustar la receta. Tres, ajá. 3 cucharaditas de comino. Saludito, déjenme saludar y echar cuentos. No tenemos días que no echamos cuentos, ay muchacha, pero es que andaba con este estómago fatal. Déjame leer las preguntas. Saludos desde Long Island, Erenia. Saludos desde México, Ari. Cualquier pregunta que tengan, familia, me la pueden hacer por aquí, porque esa es la idea de los videos live, que podamos aclararnos las dudas. Que podamos aclararnos las dudas y que ustedes puedan aprender. ¿Ah? Come on. Ah, Río Tadelua. Ah, señores, ya estaría el camun japa o. ¿Está? Dice que el olor está más fuerte, está concentrado. ¿Qué preparan? Dice Zenaida. 7 especies. Ah, especias, porque yo digo especies. 7 especias árabes. Laura, no es muy fuerte para el estómago. De por sí las especias son fuertes, sí. Pero tú puedes ajustar la cantidad que le vayas a colocar a las comidas cuando lo vamos a preparar. Obviamente, aquí en el Medio Oriente, las personas que habitan en el Medio Oriente están acostumbradas y son personas de especies. Les gusta la comida con sabores fuertes, ¿ok? Y regularmente no les cae mal, no le hace daño al estómago. De hecho, lo usan hasta de medicina, las especias, etcétera, etcétera. Pero si eres una persona que tiene problemas estomacales, ten cuidado con las medidas, nada más. O coloca poquito a la comida. ¿Qué más tenemos por aquí? Saludos, guapa, desde Monterrey. La cuchara llena, sí. Lo importante es que sea la medida que tú desees. ¿Ok?
La medida que tú estés, tú por igual menos la pimienta, que hay que tener cuidado porque si no nos queda muy picante. Mayormente ellos usan más pimienta, pero recuerden que yo tengo un régimen ahorita que es bastante difícil para mí. Ok, ahora el cilantro. Jalas. Ok, cilantro, semillas de cilantro. No sé qué otro nombre pueda tener por allá. El kusbara. Déjenme les muestro por acá. Perjijón, el kiss. Esto es las semillitas de cilantro. Voy a colocar. Ok, ahora para que la pelotica no nos. Ajá. Voy a colocar estos juntos. Voy a colocar dos. ¿Okay? Dos de nuez moscada, dos, entera. También se le llama coriantro. Ok, son las semillitas de cilantro. Está entera ahí. Dale, árabe, dale. Quedó una entera. Saludos desde México, estilo Jordania. Me encanta cómo me gustaría conocer los saludos. Bienvenidos. Dale un golpetazo con el pilón árabe, que esa semilla está rebelde. Dice, saludo desde Nueva York, Yadira. Qué rica se ve esa mezcla de especias. Recuerda que estamos haciendo 7 especias árabes. Pero a Dios me voy a seguir con la especie. ¿Por qué se me pega la E? Se me queda pegado la E. Bueno, ay, qué rico huele el pues sí, coriander, creo que coriander también he escuchado. Ay, ella brinca, por eso es que no se cose. Dice, saludos, hola, la casa debe estar oliendo rico. Sí, Teresa. Esto. Ok, listo. Recuerden que les voy a dejar la receta en el primer comentario, ok, escrita, para que no tengan problemas. Ok, ahora voy a colocarle media cucharada de canela. Media cucharada de canela. Media cucharada de cúrcuma. Thank you.
hormigas. Que voy a buscar el colador. Vamos a pasar esto por el colador. ماني بس وين المعلقة؟ ما عندي وين هي؟ خليني خلطهم مزبوط. لا خليني هون. هاي المعلقة جديدة جديدة. اوكي، vamos a mezclar, integrar todo bien bien. Chicas, recuerden, y familia, recuerden. Recuerden que nosotros nos tardamos un poco haciendo la receta porque la idea es que ustedes pregunten en un video, ¿ok? En vivo, donde le estamos enseñando preparaciones. Saludos, muchachas. Saludos, qué rico debe oler la casa. Huele riquísimo todo. Ok, ahora vamos a pasar por un colador por cualquier cosita que nos haya quedado. Recuerda que lo estamos haciendo en casa. Para que nos quede bien finita y a veces puede ser molesto encontrar alguna sorpresita en la comida. Para algunas personas, aquí no importa, pero para algunas personas sí. Huele riquísimo. Esto le da el sabor espectacular a la comida. Ok. Este es el árabe, venga para acá. Está mal. Déjenme les pongo aquí para que vean lo que está haciendo el árabe. Para que vean bien. La máquina la consigues en Walmart. Ok, sí. Y en Amazon. Esto está espectacular, amiga. Que si eres maracucha, claro, prima. Ahorita habías preguntado eso y no entendí. 3 de cardamomo, 1 de pimienta, 3 de clavo. Voy a fijar aquí a... Ay, se me fue Elena. Elena estaba publicando la receta. Ay, se me fue, ya se las voy a fijar. Voy a repetir aquí, ¿ok? Ok, el árabe lo que queda lo va a seguir moliendo. Aquí no se vamos a desperdiciar. Usted sabe, como todo árabe ahorrativo, no es que el árabe sea codo. Ana culenta me childa, entra paz en colchito. Ok, vamos con las especias mientras el árabe sigue. Déjenme les repito por aquí. Voy a ponerme por aquí donde yo me vea. Que no se vea la luz esta. Parece que me fuera yo a ascender al... estoy llena de... el olor, bueno pues. Ok, amigas, repito. Voy a repetirle los ingredientes a las personas que van llegando. Cardamomo, 3 cucharadas. Cardamomo, 3 cucharadas. Cilantro o semillas de cilantro, 3 cucharadas. Pimienta negra, 1 cucharada. Así está. Clavo de olor, 3 cucharadas. Comino, 3 cucharadas. Yo le estoy diciendo a las personas que si las tienen molida, molida. Pero si la pueden conseguir entera y molerla, es mejor. Es la manera que nos quede más exquisita, pero igualito. ¿Ok? Coloqué 2 semillas de estas de nuez moscada. Media cucharada de canela. ¿Ok? Y media cucharada de cúrcuma. Todo eso lo vamos a moler. Todo eso lo vamos a moler, o si ya está molido, pues lo vamos a integrar. Ahorita lo estamos aquí pasando por el colador para asegurarnos que quede bien. Ok, árabe, dale. Y, por supuesto, debes tener algún envasito para tus 7 especias. Me gusta la combinación de tu
ropa, pero póngala en español también. Es que en español está la receta, la estoy dando en español. Todas las recetas que yo doy por aquí las damos en español. ¿Ok? Para que la puedan entender para el público de habla hispana. ¿Ok? La di en árabe y la di en español. Ok, ya Betsaida, vamos a fijar el comentario de Betsaida. Aquí está. Copiada. Y ahí sigue moliendo el árabe. El árabe no se da, no se da. ¿Jalás? ¿Jalás na? Ok. Miren por aquí. Fergijón, ya habibi. Miren qué riquísimo. Esta es el bajarat que me van a escuchar nombrar y que con esto usted va a lograr los platos árabes. Va a lograr con la exactitud el sabor del Medio Oriente. ¿Para qué se usan esas especias? Ok, en cantidad, no una. Ah, en cantidad. Ay, fi, chili, chili, home. Así, mira. Ok. Dejen que el árabe va a echarla. Ok. Ay, Dios mío, este es muy suavecito y me lo puse así por más rapidito. Ah, sí, coloca. Ok, ya vamos para acá. Que el árabe, que por favor, hay que estar transmitir al árabe que está haciendo su trabajo. Al doctor. El doctor chef. Me pica la nariz porque están las especias volando por toda la casa. Estoy bien coja. ¿Así? Ah, sí, juegas. Dejo al árabe sediento allí. Saludos, ¿qué es el cardamomo? Yo sé que muchas personas tienen esa curiosidad, por eso voy a responder varias veces esa pregunta. Esta semilla, también lo pueden conseguir en polvo y si la consigue toda en polvo. Dele captura al cardamomo para que sepa lo que es y lo que va a pedir. Creo que es cardamom en inglés. Esto se usa aquí, amigas y amigos, pues, en el café, en el arroz, en cantidad. Salsa con el pollo para hacer el plato típico de aquí, para la cantidad de recetas árabes, para lograr un sabor de Medio Oriente. ¿Okay? Listo, árabe. Los potecitos los consiguen en Amazon, amiga, que siempre me preguntan dónde consigo los potecitos. En Amazon. ¿Okay? Shukran ya árabe. Shukran ya árabe. Shukran ya árabe. El doctor Hatem, haga su trabajo completo, doctor. A ver, muchacha. Dice, saludos desde Pensilvania. Cosi, que Dios, que Alá bendiga su matrimonio, gracias. Bien, Marian, ya lo noté. Ok, sí, el cardamomo lo consigo en polvo. ¿Qué cantidad lleva? Igual. Si consiguen las especias en polvo, pues usted va a colocar igual las 3 cucharadas. No hay problema. ¿Okay? No hay problema. Y así, las personas que me estaban preguntando, Marian, Dios mío, qué velo tan suavecito me tiene, pero bueno, pues no acostumbro a ponérmelo así. Las personas que me han preguntado que quieren como una opción para trabajo. Que quieren una opción para vender, miren, empiezo a vender 7 especias árabes, porque esto es algo que la gente busca y no consigue en muchos lados. Saludos. ¿Dónde compraste el frasco? Bueno, yo lo compro aquí, pero el frasco lo puedes comprar en Amazon. ¿Okay? En Amazon y en Alibaba, ese tipo de tienda, es muy económico. Saludos. Buscando las especias, descubrieron América. Exquisito, doctor Hatem. Mabruk, doctor Hatem. Kulsaki, doctor Hatem. Shukran. Ok. Ashif, al doctor.
Bueno, amiga, esta es la receta de hoy que se las tenía prometida hace mucho tiempo. Ayúdeme difundiendo este video para que las tengas, puedas preparar tu comida y ayudes a alguien más a conseguir esta receta. يكتبوا لي كلمة نعم أو سي سي. أها سي. بدي أشوف قديش هم. Que si les gustó la receta, escriba sí o no. ¿Les gustó la receta, sí o no? كلمة sí. Ah, sí, él sabe leer sí. اثنين حظ. يلا. ¿Se puede agregar con las carnes como adobo? Sí. Sobre todo las recetas horneadas, amigas, como el cordero. Recuerden que todas las recetas que donde utilizamos el bajarat están en la página. Cuando hacemos los niños envueltos, como lo conocen ustedes por allá, el dawali, mashi. Sí, shekran. Ajá. Dicen sí, sí, sí. ¡Hola, Katy! ¡Katy, estás perdida! Katy, shekran. Ok. Ay, me manché. Shekran, Katy. Bueno, en arroz, en pollo, shukran. En carnes, sobre todo al horno, sí, sobre todo lo shukran, que es el cordero shukran, al horno, shukran. En todos los platos árabes, casi todo lleva esto. La carne molida cuando hacemos esa carne kofta que la metemos en el horno. En casi todo está presente, ¿ok? En casi todo está presente. La cantidad la va a moderar usted, de acuerdo a cómo tolere el sabor de las especies, como estaba diciendo una señora por allí, que puede ser que tenga gastritis, que le caiga mal. Bueno, entonces modera un poco el sabor de la especie. Nosotros estamos acostumbrados. Yo después de la operación sí me molesta un poquito, pero ya íbamos para adelante. Dice, gracias, sí. Dice Miriam, sí, Nancy, todos están contentos. Kulhum maksutin. Kulhum maksutin. Shukran, shukran. Kulhum maksutin. ¿Qué pide kul shukran, Demian? Gracias a todos. Gracias. A todos. A todos. Gracias. Gracias a todos. A todos. Todos. A todos. Dos. A todos. La habibi, to. To. Dos. A todos. Tocus, ¿qué es tocus? ¿Qué es esto, amiga? Todos. Do, dos. Ajá. Do, dos. Gracias. Gracias a todos. Machinun. Dice, bendiciones por la buena receta, la haré, gracias. Ok, y ahora que ustedes tienen esta receta, ¿verdad? Ahora vamos a hacer todos los platos. El día de mañana, o en Vietnam, mañana, Vietnam, aquel sushi, my brother. When? En Amman. ¿Bukra? A Bukra. Mañana nos vamos para Amman. Mañana vamos para la capital, así que mañana vamos a salir. Sí, nos gustó mucho y gracias por compartir, dice Norma. No, no, Bukra, la, Bukra, inshallah. Kul inshallah. En Kul inshallah. No podemos decir nada, amiga, porque se nos caen los planes. Mañana, inshallah, está la satalata. Ubadenas a Amman. Uru a Nafis, Ubadena. ¿Qué es lo que nos va a cuidar, mister? Ah, digo, hacen. Pues. Mañana, el un problema es que su hermano está en el hospital. ¿Ah? Depende de su hijo. Ya, inshallah. Bueno, amigas, nos vemos mañana. Entra, mi show. ¿Cuáles y ni bucra hacen? Ah, sí. Bueno. Ahí vamos a ver. Si no es mañana, es pasado mañana, pero nos vamos para más que Ibrahim, que se le ocurrió comer sushi. Porque supuestamente él. Ibrahim vetó sushi. Ibrahim quiere comer, sí, él le gusta comer, pero él nunca ha probado el sushi. Y yo le metí esa idea en la cabeza porque yo le hablé del sushi. ¿Para qué fue eso, amiga? Ahora quiere sushi. Dice, sushi, excelente sushi y en el samak. ¿Samak? Roll. Roll. Samak, urros. Que si es bueno el sushi o no es bueno el sushi. Él nunca lo ha probado. A mí sí me gusta mucho. Pero no es que soy fanática que me voy a morir por él, pero sí me gusta. ¿Qué opinan ustedes? Asaman, Nibal, Mut, Minel Sushi. Ay, Nibal. Saki, Nibal, Mut, Minel. Fijemet, Minel. Afima, Tane, Tirsini, Ukori, Ujaponía. Dice, gracias y Shukran. Shukran, mira. Doctora Árabe Elizabeth, shukran, gracias, amiga. Shukran, muy rico shukran. Todas las especies. Shukran. Bueno, sí, mañana, tengo un hermano, le están haciendo unos análisis en el hospital. Sí, mañana, a él lo dan de alta por casualidad, nos vamos. Si no, pasado mañana. Porque tenemos que hacer muchas diligencias en Amán y ustedes se van conmigo. Mañana, ¿qué hacemos? Me encantan todas las recetas. Bueno, amigas, ya les voy. Muy bueno el sushi. Excelente. Excelente. Tamayani, Quays.
Zaki el sushi. Inshallah. Ah, Zaki, Zaki. Él nunca ha probado. Y Ibrahim se le metió en la cabeza. Y compraron unos palos. Ya va. Ya va, que le voy a enseñar los palos. Gati, ahlo sahla. Ahlo sahla, fico, jamián. Una cuchara. Esto es chino. ¿Y qué más? Ya va, muchacha, debe que ya le voy a enseñar los palos que trajeron ellos. No es la jala. Es sí. Quita. Es sí. Jala, jala. Mira, muchacha, lo que he comprado. Porque que van a preparar comida china. Miren, miren. ¿Quién sabe qué es esto? Mira el majala, Abu. Abu, Abu. Abu, sí. Mira, muchacha. Abu Shrin. Abu Shrin, wala. ¿Te ves más bonito que antes de ir al majala? Ah, sí. ¿Y la antes? En las nayas talata. Mira lo que compramos, ah. ¿Y si en el talata me hay? Ah, talata. Wala. Agua la agua, ni balsala, ni billus beta. Mire. Esta y esta. Porque de Tahuasca. Uy, Brahim. Y esta. Compraron esta, súper barata. ¿Ah? 20 centavos y 20 centavos. Y que para comer. Ay, perdón, Javi, ya se hace. Para comer algo, hay una sopa, algo, rame, qué sé yo. Ellos y que van a probar eso. En halal. ¿Ah? El arroz. Saki. Ufi abocato yuba, ufi nato hoto yubne yuba, eishi. Kaman, eso es mucho, gamberi. Gamberi. Ah, gamberi, ufi shiti. La comida japonesa y la comida china, la comida son sabrosas. Lo que es que hay muchas cosas que contienen puerco, pero aquí no se lo ponen, lo hacen con pollo. Majnun, sushi dice, Karina dice, sushi, sushi, sushi. Así que tenemos que ir a comer. Yo tengo años que yo no lo pruebo, que yo no lo como. Nival pequeña, nos pasó lo con Nival. Mi madre está muy pequeña y siempre lo ama, lo quiere y le encanta. Ana trabaja en NAC, voy con el doctor Hatton y tal acto el mensaje. Dijo que si no es, si no es sabroso, este no ya está más. Ah, está bueno. Y que si no es sabroso no lo va a pagar. No, si es, si es sabroso, sí le va a gustar, porque el árabe, bueno, bueno, digo yo, porque él también la, con la comida, bueno, pues. Dice, gracias, excelente. Sí, sí me gusta mucho la receta, doctor. Puerto Rico, el Bajara. Excelente uso para las... Fatay. Esas son más aplastadas. Porque estas son como de voltear la comida cuando la están cocinando. Yo me la paso viendo todas esas recetas, muchacha. Sí, doctor. Palillos, no palos. Bueno, palos, palillos. Yo sé que son unos palos, porque son de madera. Esto, a ver, papi, a ver. Yo veo estos palos muy grandes. No parecen palillos chinos. Palos chinos. Porque son de madera, son de palo. Estos parecen como de voltear los alimentos. Y miren, como vienen pegados aquí, a lo mejor se nos hace más fácil comer con esto. Saludo. Inventa los sushis árabes. Miren, los sushis árabes yo los, ya los inventé. Yo creo que sí. Papi, ¿takari va a ser el kusamashi? ¿El fija a shuayu wahed? Sí, el kusamashi, ¿takari va? No sabe si es bueno, así que lo va a probar. El árabe no le va a gustar, dice Marcela. Probablemente no. Bueno, probablemente sí, no importa. Aníbal acaba con eso. Nos llevamos a Aníbal, sí, sí. Chiquita. Ella se comió 25 piezas ella sola, pequeñita. Como, tendría como 10 años, pues 10 años y medio. Y ella se muere por el sushi. Y de ahí salimos corriendo al hospital porque ella le dio como una indigestión. No fue el sushi, no había mala calidad, no es alérgica, pero se atragantó, amiga. O sea, se llenó hasta aquí. Sí. Es una pinza china, no palillos chinos. ¿Vieron? Son palos. No, mentira, es una pinza. Es una pinza, ¿ah? Ah, sí. Sí, yo vi que en un video los estaban usando para comer. Y como los vi ahí en la tienda, los traje. Y esta es para beber sopa. Ellos ponen ahí, van comiendo de la cuchara. Yo lo vi, amigas, lo vi en un video. Sí le va a gustar, dice. Pero eso no es para comer los palillos. Sí, porque es como para cocinar. No, allá dan los palillos en el restaurante, los palillos. Pero yo vi cómo estaban volteando y haciendo la comida con esto. Y me encantó. Por eso lo compré. Dice, qué rico verlos contentos, felices y viva el amor. Gracias, amiga. Jalas. Jalas. Bueno, amigas, ya que es bien tarde, gracias por difundir la receta.
Nos vemos mañana, si ya saben, si mañana nos vamos a la capital, nos vamos al día siguiente. Y mañana nos vemos con un nuevo video aquí en Estilo Jordania. Chao. 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 Masalama. Chao, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chao. Chao.